Bienvenidos sean todos los amantes de la lucha libre a su canal, Máscara contra Cabellera. El día de hoy les hablaré de un luchador que fue uno de los primeros en presentarse en Japón y que desafortunadamente muere a corta edad. Él es El Cobarde. Miguel Ángel Delgado Reyes, mejor conocido en el mundo luchístico como El Cobarde, nace un 28 de agosto de 1947 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Comienza su carrera en el mundo de la lucha libre en el año de 1965 con el nombre del Cobarde. Sus principales maestros fueron Dr. X y el Gorila Ramos. Formó grandes duetos con compañeros a los que a través de los años se les conocería como el Marqués y Fishman, el cual sería su mejor amigo y alumno. Al principio la Comisión de Box y Lucha no aceptó el nombre del Cobarde por considerarlo antideportivo. Pensó en cambiarlo por blanco y negro, que eran los colores que predominaban en su uniforme y en su máscara. Pero después de varios intentos, la Comisión de Box y Lucha finalmente lo aceptó. Rápidamente el Cobarde se convirtió en una gran estrella en Ciudad Juárez y decide marcharse a la Ciudad de México para enfrentar a lo mejor del pancracio nacional. En esa época en México, había nacido una nueva modalidad muy criticada en la lucha libre, los torneos de la muerte. El Cobarde participa en el primer torneo de la muerte, celebrado el 5 de mayo de 1975 en la Plaza de Toros, México. Además de arriesgar su propia máscara, otros más lo harían como El Santo, Huracán Ramírez, Halcón, Dr. Wagner, Blue Demon, Cien Caras, Los Gemelos del Diablo, Septiembre Negro, El Solitario y El Rostro. El Cobarde fue uno de los primeros luchadores mexicanos en viajar a Japón, mucho antes que el Hijo del Santo, Negro Casas, Los Misioneros de la Muerte, Kung Fu, Kato Kum Lee y Blue Panther, donde su estilo y técnica lo convirtió en una gran figura al enfrentarse a los luchadores más reconocidos en Japón. En el año de 1975 participa en una eliminatoria para ser campeón mundial medio de la NWA, pero pierde contra la famosa Saeta Azul Aníbal. Esta lucha fue considerada por la revista Box y Lucha como el combate del año. En 1977, el Cobarde participa en un triangular de máscaras, junto a Fishman y Sangre Chicana, donde Fishman le quita la máscara a Sangre Chicana. Sus triunfos no fueron pocos. En las luchas de apuestas, logró conquistar infinidad de cabelleras, como la de TNT, César Sandro Jr., el luchador español Carlos Plata, el Espectro II, entre muchos más, además de ganar también la máscara de oro negro. El Cobarde pierde su máscara en una lucha de apuestas contra su mejor amigo, el exalumno Fishman, cayendo así una de las máscaras más hermosas y más originales de la lucha libre mexicana. Esta situación no evitó que estos dos grandes luchadores siguieran teniendo una estrecha amistad. Ya sin su máscara bicolor, Miguel Ángel Delgado permaneció fiel a las ideas de la empresa mexicana de lucha libre. Se volvió técnico y cosechó ovaciones del público, teniendo en la llave la cerrajera su castigo favorito. También continuó luchando en Ciudad Juárez, consagrándose como uno de los grandes ídolos del pancracio nacional en esas tierras. Después de que perdió la máscara, siguió luchando y manteniéndose en el lugar destacado. Años más tarde, luego de mantener su popularidad pese a la ausencia de las batallas, de repente desapareció totalmente de todos los medios, así como del ambiente luchístico, hasta que salió a relucir la noticia de que estaba gravemente enfermo y padecía leucemia. Finalmente, Miguel Ángel Delgado Reyes pierde la vida el 7 de febrero de 1983, contando nada más con 36 años de edad, a causa de esta enfermedad. Después de su muerte, su hermano Francisco el Impostor se convirtió en el Cobarde II y el iniciador de una dinastía que continuó con sus hijos y sobrinos. Y hasta la fecha, el legado del Cobarde todavía existe. Miguel Ángel Delgado dejó marcada su historia en la lucha libre mexicana como el Cobarde, de lo cual no tenía nada, ya que demostró ser un hombre valiente y entregado a la profesión luchística, en la que destacó con o sin máscara, la cual es considerada como una de las más bellas de todos los tiempos en la lucha libre. Sin más que agregar, los invito a que se suscriban, le den pulgar arriba y me envíen sus comentarios.
ya que para mí son muy importantes y enriquecedores. Y me despido de ustedes con un hasta pronto.